Komeni da herriagatik gizon bat hiltzea, esan zuen juduen apaiz nagusiak, zer esaten ari zen jabetu gabe. Eta Jesuse berak ere esango die hilen ondoren, etxerako bueltan zihoazen bere bi ikasleri, ala gertatu behar zuela. Eta aurrekoen esanak beregan ala bete beharrekoak zirela. Isaias fededun handiak beste behin igerri zuen 600 urte aurretik gizon misteriotsu baten paraderoa. Jainkoaren zerbitzaria zelako bat, nola nahi erabilia eta gaizki tratatua izango zela. Baina samingarriena, jainkoak bere zerbitzari horren gain munduko gaitz guztiak ezarriz, ordainetan sakrifikatuko zuela. Bildotxaren buruganean eskuak ezarriz, herriaren gaiztakeria barkatzen zen bezala. Eta jainkoaren zerbitzari horrek, haren esanera, isil-isilik, eriotzara eramaten utziko diola. Bildotxa mata ederira bezala. Jainkoa ordaina esikitzen. Horraino iristen zen Isaias. Bai berak eta bai herritar guztiek ala urtzen, ulertzen eta bizizuten erlijiotasuna Jesusengana jo iritsi arte. Isaías tiene como una premonición de un hombre de Dios, el siervo querido de Dios, que más que un ser humano es mostrado como un desecho de hombre, un hombre abatido por el peso de un sufrimiento injusto. Parece como que Dios carga sobre él el pecado, la maldad y el sufrimiento de la humanidad doliente. Un hombre inocente que se sacrifica por su pueblo y por todos. En la segunda lectura se recoge la angustia y la lucha interior de Jesús vividos de forma intensa y dramática en el huerto de Getsemaní. Con lágrimas y gritos se dirige a Dios, a quien llama Abba Aya, en su entrecortada oración, y obtiene el silencio por respuesta. Pero salió reconfortado y afrontará con serenidad las siguientes horas de la pasión. Eta gaurkoan, urtero bezala, Jesusen ekaldiaren kontaketa egiten du, Jesusen lagun mina zen San Juanek. Hain zuzen, bera izan zen azkeneraino jarraitu zion ikasle bakarra. Inor baino hobeto kontatu zitzakeen Jesusen azken ordu eta pausoak, jarraintzaile zintzo eta leial bezala. Del relato de la pasión según San Juan, el discípulo querido de Jesús, el único que fue fiel hasta el final, podemos entresacar varias frases que acabamos de escuchar. En primer lugar, la frase con la que comenzaba esta reflexión expresada por el sumo sacerdote Caifás, que sin saberlo daba cumplimiento a la profecía: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Con esta frase podríamos afirmar que el Dios de Isaías llevaba a cabo su propósito. Dios se reconciliaba con la humanidad en general y con el pueblo judío en concreto a costa de sacrificar a su propio hijo. Y hasta el mismo Jesús así les daba a entender a los discípulos de Emaús, diciéndoles que así tenía que haber sucedido. Bigarren, San Juanek ordea ikusarazten digu Jesusek hartzen duela iniziatiba, aurrea hartzen duela. Bere bila datozen guardiei, noren bila zabiltzate galdetzean.
eta ni naiz erantzungo die. Ni naiz egia, bidea, bizia esan zuena bera da. Heriotzako ibilbideari aurre egiten diona. En tercer lugar, antes de expirar, decía Jesús, todo está cumplido. Y aquí la gran pregunta llena de misterio. ¿Es esto y esta la forma que Dios quería? Momentos antes, tras perdonar a todos, dirige Jesús palabras de cariño y ternura a su madre y a su fiel discípulo. Cuidaos, esta es tu madre, este es tu hijo. Palabras expresadas en medio de ese duelo atroz, sin poder abrazarse, sino cuando ya muerto pueden acogerle en sus brazos una vez. Esan nahi dugu, heriotzao izan bedi azkena. Gorrotorik gabe, jainkoari barakamena eskatuz hiltzailean zat. Ez dugu esango, komene izela gizon bat herriagatik hiltzea. Baina hon egiten dugu pentsatzeak zenbateraino maite gaituen Jesusen jainko horrek. Eta Jesusen ahotik entzun bezala bere ama, geure ama dugu. Eta bera berriz aurretik joan zaigun anaia aparta. Zenbateraino estimatzen gaituen. Virusaren gaitzak hain bortizki jogaituen honetan, elkarri gehiago beiratu behar diogu, eta goebi esanak bezena jaso beharko genituzke Jesusen hitzak. Ama, senideok, elkar ondo hartu eta zaindu.